Hola amigos, bienvenido a mi canal Naturaleza Humana y Reciclaje. Hoy te voy a hablar de una planta familia de la calatea. Esta tiene el nombre de planta de número. Es una planta ornamental. ¿Cómo se reproduce esta planta? Fíjate, esta planta es pequeña. Vamos a mover aquella para que se mueva, se puedan ver mejor, se pueda apreciar mejor la que estamos presentando. Es una planta que se reproduce por bulbo. Aquí podemos observarla. Fíjate qué hoja tan bella tiene esa planta. Fíjate qué belleza y qué colorido y qué vida tiene esa planta. Se ve que está bien sana. ¿Por qué se reproduce esta planta? ¿Mediante qué? Se reproduce mediante bulbo. Ahora aquí vamos a sacar esta plantita que podemos apreciar. Fíjate, la estamos sacando para mostrar la forma en que se reproduce. La estamos sacando. Fíjate las raíces, la raíz perifera. Mira qué larga es. Aquí ya terminamos con la cofia. Esa es la parte de las cofias de la raíz. Entonces, fíjate esta planta, que es una planta que es lo que quiero presentarte, que se da por bulbo. Este es el bulbo de esa planta. Fíjate, parece como si fuese una yautía, un tubérculo, algo así. Fíjate, muy parecido a un tubérculo, pero ese nombre se llama bulbo. La planta de número se reproduce mediante ese bulbo, pero ¿cuál es el desarrollo de su característica? ¿Dónde debemos detenerla? ¿Cuál es el mejor ambiente? Es zona totalmente sombra, que dé sombra prácticamente 100%. Aquí nosotros podemos ver dónde tenemos una planta que es la misma de número, pero tiene las hojas diferentes a esta, y es esa. Estas hojas son diferentes, fíjate, tienen un color más claro a esa. ¿Por qué esa tiene las hojas más oscuras? Porque a ella no le estaba dando el sol. Sin embargo, como a esta le estaba dando el sol, si nosotros podemos observarla, se ve un poco más pálida. Fíjate la diferencia. ¿Por qué? Porque ella es de un ambiente 100% sombra, como es este color. Ese es el color normal que esta planta debe de tenerla. Te aconsejo que si compras una planta, de esta planta de número, como le llamamos nosotros en RD, es importante siempre tenerla sombra 100%. Si le va a dar el sol, tiene que ser unos rayos de sol muy leve, ya cuando el sol esté cambiando. ¿Qué podemos cuidarla? ¿En qué forma debemos de regarla? Podemos regar esta planta diariamente, en la tarde, ya de 5:30 a 6, o en la mañana. Esta planta, cada bulbo que nosotros tenemos, como es esta que presenté, es una nueva planta. Como podemos observar, ella tiene un solo bulbo, que es ese, y por eso hay una sola planta. Pero si hubiese tenido 3 o 4 bulbos, nosotros tuviésemos entonces 3 o 4 plantas. Por eso es que aquí, en este macetero de donde yo la saqué, que es este, hay una sola planta y hay un solo bulbo. Cada planta que nosotros tengamos, dependiendo a la cantidad de hojas que tengamos, así también va a tener la cantidad de bulbo. Aquí tenemos una planta también. Vamos a sacarla para mostrar solamente a mis seguidores, de que vean que lo que nosotros decimos por este canal son cosas verídicas, son informaciones reales y verídicas. Tenemos algo positivo dentro del canal, y es que nosotros no compramos plantas. Nosotros tenemos un humilde vivero, y de ese vivero es que nosotros hacemos los vídeos. Fíjate, aquí tenemos varias hojas, ¿verdad? Me imagino que hay varios bulbos. Vamos a ver si es verdad lo que dice esta youtuber. Míralo ahí. Ese es un bulbo. Aquí hay otro bulbo. ¿Ves?
Ese es un bulbo, míralo ahí. Porque ese bulbo es de esta planta que tengo aquí, en esta parte, fíjate. Ese bulbo es de esa planta que tengo aquí. Aquí tengo otro bulbo que es el bulbo más grande. Míralo aquí. Mira, es de esta planta más grande. Y de hecho, aquí hay un bulbo bien pequeñito, que es ese, que es de esta planta. Es decir, cada bulbo que tengamos significa que tenemos una planta. Pues bien, amigos, si te gusta esta planta y quieres tenerla, la puedes tener. Te recomiendo que la planta es una planta de afuera, es decir, una planta de exterior. No podemos dejarla tampoco sin luz. Es una planta que se puede poner en la luz, pero nunca directamente donde los rayos solares le dan. Es una planta, como dijimos, totalmente de exterior, es decir, fuera de la casa, pero donde le dé la luz. Fíjate qué belleza es esa planta. Pues bien, amigos, si te gustó el video, mira, dale like, deja tu comentario y hasta otro video. Vamos a sembrar plantas de número. Bye.